Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. Estamos en los monumentos relevantes que hay en la Ciudad de México. El día de hoy les tenemos la siguiente información. Puerta 1808, un icono joven de la ciudad de los palacios, ya que esta escultura monumental se inauguró el 20 de octubre de 2007, la cual fue diseñada por el artista mexicano zacatecano de cepa, Manuel Felgueres, quien ha hecho esculturas para el Auditorio Nacional, la UNAM y el IPN. Esta obra, el autor la llevó a cabo por encargo del gobierno del Distrito Federal, para la conmemoración, el año en el que Francisco Primo de Verdad y Ramos divulgó las primeras ideas sobre la independencia junto con otros miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Puerta 1808 es una obra que se erige como una puerta simbólica que comunica la historia con la cultura, aspectos que hace referencia a los eventos previos con motivo al bicentenario del inicio de la independencia y el centenario del inicio de la revolución, enclavada en el Paseo de la Reforma. Probablemente la más bella arteria del país, acompaña a El Caballito, escultura de Sebastián, y da entrada al área de la Alameda. Es una escultura pensada como una puerta al centro histórico y que está dividida en dos piezas principales como símbolos de la independencia y la revolución. Se trata de una obra abstracta hecha de acero al carbón y que se determina bajo el uso de la recta y la curva en un diálogo entre la concavidad y la convexidad. El autor quiso dar un efecto de ligereza y equilibrio en un tono negro metálico para incrustarse con el entorno. Es una escultura que mide 15 metros de altura, que se encuentra sobre un pedestal de 2 metros de altura. Más adelante en su vida, Manuel Felgueres dijo: "Puerta 1808 es una escultura viva. Cambia el look en cada manifestación, se colorea con las consignas de los inconformes en turno, y esto, lejos de molestarme o de suponer un agravio para la escultura, la dota de dinamismo y de una vigencia que solo se agotará cuando vivamos en un país justo". Informó para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.